En el programa de hoy quiero enseñarte cómo hemos resuelto el diseño de esta estancia. Una estancia que no era muy grande, que además está compartida con el salón y que todavía, para ser más difícil, es un techo abohardillado. Quédate porque voy a ir contando todas las soluciones que hemos utilizado en este proyecto. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá estás buscando inspiración para diseñar tu cocina. Si es así, bienvenido, porque aquí puedes encontrar mucha información. Quiero que sepas que tienes fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram. Pero si con toda la información que recibes no consigues todavía hacer ese proyecto que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado toda la información en el primer comentario y también si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Y como te decía, hoy estamos viendo un proyecto, una cocina unida al salón, una estancia que debíamos diseñar pensando también en dejar espacio para el salón. ¿Qué medidas tiene el espacio que hemos determinado para la cocina? 2,80 metros desde esta pared hasta esta y 3,20 metros justo hasta este tabique. 1,26 metros de altura en esta parte que también teníamos que salvar. Un diseño que ahora que lo vemos parece sencillo y lo es, pero sí que tuvimos varias versiones y tuvimos que ver con nuestro cliente cuál era la mejor forma para que se adaptara este proyecto a su vida, a su día a día. Una vivienda en la que solo lo utiliza una persona y un apartamento con mucha luz. Estas ventanas veluz, cuando llegamos por la tarde, entraba un montón de luz. Queríamos mantener esa esencia, esa luz, ese blanco. Por eso hemos elegido el color blanco mate para todos los frentes de cocina. Una encimera en silestone blanco Zeus. ¿Qué quiero decirte? ¿Sabes que el silestone blanco Zeus es el color más vendido en la historia de Cosentino de todas las encimeras? Pues sí, es el blanco Zeus. Lo hemos utilizado en este proyecto. Necesitábamos también darle un poco de magia a esta cocina. Por eso hemos elegido este modelo de campana de Lika en 60 centímetros, que luego te digo también cuál es el modelo. Así que si me acompañas, vamos a ir viendo paso a paso todos los detalles de este proyecto. Quiero comenzar explicándoos toda la zona de agua, pero antes me gustaría dar la bienvenida a Estela, que es la voz que le da personalidad a todos vuestros comentarios y que me irá haciendo preguntas súper interesantes a lo largo del vídeo. ¿Qué tal, Estela? Bienvenido a otro programa. Hola, cocinólogos y cocinólogas. Encantada de estar un programa más siendo la voz de vuestros comentarios. ¡Fantástico, Estela! Bienvenida. Pues como decía, quería empezar explicándoos toda esta zona de aguas porque solo hay un trocito muy pequeño de pared y aquí teníamos que dejar las tomas de agua. Claro, empezábamos con el lavavajillas, 45 centímetros, lavavajillas de integración. Elegimos el lavavajillas para poder enjuagar y colocar a la derecha, porque con la bandeja superior pensábamos que era mucho más cómodo que tener la lavadora o cualquier otro aparato que te levantabas y podías golpearte. Así que comenzamos primero con el lavavajillas. Dejamos un fregadero de 60 centímetros y en este trocito, aquí debajo dentro, están todas las tomas de agua que, por supuesto, tuvimos que marcar cuando se estaba construyendo este edificio para que nos coincidiera todo al milímetro. Fregadero, módulo, bajo fregadero de 60 centímetros con carro extraíble, dos cubos en el interior, un espacio perfecto para seguir colocando todos los productos de limpieza y este pequeño cajón que hace las veces para dejar aquí todos los que son los pequeños detalles a la hora de la limpieza, como las bayetas, las pastillas de lavavajillas o el cepillo de lavavajillas. Muy cómodo para tenerlo en esta parte inferior. Utilizando el color grafeno para todas las guías, también le dábamos un toque diferente a esta cocina en el interior. Continuamos con la lavadora, una lavadora de integración, y así colocábamos las tres piezas de agua juntas. Cierra con una puerta y queda completamente oculta. Recuerda que todas las lavadoras, la puerta propia del electrodoméstico, el ojo de buey, abre hacia la izquierda y tú puedes seleccionar la puerta de integración que abra a la derecha o a la izquierda. ¿Cuál es mejor? Todavía no lo sé. Siempre le preguntamos a nuestros clientes cómo lo prefiere. Y cuando terminamos con esta pequeña península, se le ha adaptado una mesa de 120 centímetros
por 70 centímetros de ancho. ¿Y por qué una mesa? Porque nuestro cliente también nos comentaba que es mucho más versátil y nosotros pensamos que también es así. Si mañana vienen invitados o vienes acompañantes, esta mesa la puedes retirar y dejar dos plazas en el otro lado, la puedes colocar en otra dirección, puedes jugar con el espacio y adaptarlo a tus necesidades. Dani, a la hora de empezar con el vídeo nos comentabas que para poder diseñar esta cocina hubo diferentes diseños antes del ganador. Cuéntanos un poco más. Efectivamente, y es que depende de las necesidades de las personas que viven en cada vivienda, preguntamos y adaptamos el diseño. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que no quisieras una mesa, que tienes la costumbre de cenar en el sofá. Esta península podía haber continuado y aquí venir otra gaveta de 120 centímetros o un mueble con puerta y tres cajones en el interior. También se exploró la versión de continuar con la misma encimera y terminar con una pata. Pero claro, eso nos limitaba mucho el espacio de poder colocarte en la parte de atrás. Necesitaríamos mover el sofá si nos vienen invitados. Por lo tanto, pensamos que la versión más versátil, la que más movimiento nos daba y menos nos limitaba a la hora de poder utilizar la mesa, era colocarla exenta al resto de la cocina. Se eligió en madera y con pata blanca y de esta manera queda encimera a ambos lados del fregadero y la mesa. Fregadero, que no lo dije antes, 50 por 40 bajo encimera, y estamos muy acostumbrados también a ver fregaderos y grifos en color blanco y en color negro, pero el acero, el color aluminio, que es el que hemos utilizado prácticamente toda la vida, sigue siendo uno de los modelos que más se trabaja en el estudio. Y el dosificador de jabón. El otro día estaba con unos clientes en el estudio viendo los últimos detalles de la cocina y ella me decía que quizá el dosificador que parecía que no le hacía juego. Su marido y yo decíamos, ¿tú sabes lo que es cada día tener que sacar el jabón a la hora de limpiar, con lo sencillo que es poder rellenarlo por la parte superior y cada vez que te hace falta poder pulsar? Me parece una pieza indispensable en el día a día de la cocina. Con toda esta modulación y la mesa, es como hemos resuelto esta primera parte de la cocina. Quería comenzar explicándoos toda esta zona de cocina y arrancamos por este electrodoméstico. Es el horno microondas de Whirlpool, dos piezas en una, que en este caso nos venía fantásticamente. ¿Por qué? Porque no teníamos lugar en la parte superior donde colocar el microondas y que nos encajara en el proyecto. Y algo curioso que te quiero enseñar es la bandeja que se utiliza cuando le das función microondas. Es toda esta bandeja de cristal. Todo lo que ocupa esta zona puedes utilizarlo como microondas. Son los modelos que no les hace falta un plato giratorio. ¿Por qué? Porque la pieza que calienta orbita en la parte inferior del electrodoméstico. Ya lo hemos visto en otros programas en microondas, que se abre la puerta y no tiene plato en el interior. A mayores, le hemos dejado este pequeño cajón en la parte inferior que se puede aprovechar para tener bandejas, sartenes, lo abres cómodamente y si quieres con las manos cargadas, empujas y también cierra con el pie. Nos gusta dejarle este remate en la parte superior para tener igualdad en toda la parte superior y que el gola se comunique de lado a lado. Es simplemente un remate decorativo, pero así encuadramos mucho mejor el electrodoméstico. A continuación, tenemos un extraíble, un botellero especiero de 15 centímetros, parte superior para las especias y parte inferior para las botellas que utilizas para cocinar en el día a día. Una de las ventajas es que la parte inferior viene entera, no viene con rejillas, que he visto en internet, en otros botelleros, cómo viene con rejillas. Yo creo que es peor, sobre todo en la parte de abajo, porque si metes una botella, por ejemplo, de aceite, siempre supura, queda algo de aceite en el exterior y acaba pingando en el fondo del mueble. Y créeme que limpiarlo ahí abajo es bastante complicado. Como solo teníamos opción a colocar una única gaveta, nos decidimos a colocar una gaveta realmente grande, 120 centímetros para nuestra gaveta superior. Ya sabes, con esta profundidad extra de 55 centímetros, la mayoría de los cuberteros acaban aquí en 48 centímetros y un cubertero muy vestido en la parte interior. Madera nogal para las divisiones, fondo en grafeno resistente 100% al tránsito de todos los cubiertos. Y quería enseñarte también en la parte de abajo el detalle que yo creo que se ve mejor de hacer el interior una vez más en color grafeno, este color oscuro, porque así, oye, cuando abres el cajón ves este otro acabado que a mí particularmente me gusta mucho. Con el separador de tapas y sartenes podrás tener muy bien organizado este tipo
de gavetas. Justo aquí, en la parte superior, colocamos una placa de inducción, también de Whirlpool. Y para aspirar, porque claro, es un salón cocina, necesitamos una aspiración potente. Antes de hablarte de la campana, quiero decirte una vez más que nuestros clientes llegaron a tiempo, vinieron cuando se estaba construyendo el edificio. Por eso pudimos marcar justo el tubo de salida de campana en el propio eje donde lo necesitábamos para venir luego e instalar la campana y que nos quedara bien. En la parte de atrás la toma de corriente y este modelo de Helica es el modelo SAI-S, una campana comedida pero con mucha potencia en cristal negro y en 60 centímetros, que creo que cuando ves desde el salón esta imagen con el azulejo metro, le da un toque diferente y así tenemos un poco de amplitud en esta parte del proyecto. ¿Y si en lugar de una campana vista hubiésemos querido una campana integrada en el mueble? También podría ser una solución, un mueble alto de 60 centímetros, otro mueble para poder colocar y unos estantes. Nos coincidía peor porque tendríamos que mover la placa hacia la derecha porque el mueble terminaba aquí, por eso elegimos este modelo, pero tengo un programa grabado con un proyecto similar que te dejo aquí arriba la tarjeta. También es una cocina guardillada y creo que puedes recibir también y puedes coger muchas ideas viendo ese vídeo. A continuación, ¿qué nos queda? El frigorífico 1,87 m y en acero. Punto importante, al ir al lado de este módulo, que aquí detrás justo hay una columna de construcción, teníamos claro que debíamos de ahorrar espacio de donde fuera para terminar aquí con una pieza fija de entre 5 y 6 centímetros. ¿Por qué? Porque esto nos iba a garantizar que la puerta abriera un poco más de 90 grados. Y créeme que en el día a día esto es súper interesante y muy cómodo para poder abrir el frigorífico y no golpear siempre en este costado. Un altillo más alto de lo que estamos acostumbrados a ver, porque normalmente vemos frigoríficos de altura 2 metros, y en este caso, como eran dos piezas muy pequeñas, hicimos un cierre al techo con nuestro material de cocina. ¿Cuál es la clave? Subimos los costados laterales hasta el techo, tanto este como este, y así solo nos hizo falta colocar esa pequeña pieza de ajuste en la parte superior. Nos queda la última columna. Decía que es importantísimo integrar también las calderas. Con pulsador abrimos y aquí vemos la caldera. ¿Te imaginas en un proyecto como este, donde el salón se comunica continuamente con la cocina, tener una caldera vista? Me parece un crimen. ¿Qué podíamos hacer? Colocar un módulo alto, seguir con un mueble bajo y encimera. En este caso se hizo un mueble vertical para poder aprovecharlo también como escobero. Cuando cerramos la puerta, queda integrado completamente con el resto de la cocina y así tenemos también dos piezas en una. Si tienes una cocina pequeña, si a mayores es aguardillada, si el espacio está limitado, no os preocupéis. Ya veis que con un buen diseño todo se puede resolver. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Quédate conmigo si quieres terminar con una sonrisa en la boca viendo las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Todos los... Se me fue el tornillo. ¡Oh, maravilloso! Mira qué bonito. ¡Qué bonito! El cielo de León. Cielo azul de León. Un hashtag que me saqué yo de la chistera. Por favor, los de Pantene, que vengan. Por favor, el equipo de Pantene Pro V, que venga. Un abrazo para el que me dijo que mi mechón natural no estaba centrado en la cabeza. Vinagre, aceite de freír, un montón de... Nah, tío, no, voy muy mal, ya. En el día a día en la cocina, que no, tampoco, porque en el día a día. A la amplitud de la palabra, no a lo concreto. A dejarla botando, al aire, a lo gallego, al increíble, al sinónimo. Bueno, hacía tiempo que no nos atascábamos, ¿eh? Un buen atasque, todo para no ir al gimnasio.